¿Que no son o qué, güey? ¿Qué pedo, güey? Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Surrot y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, pues el día de hoy me encuentro otra vez en la Plaza de la Purísima. Bueno, es el mismo día del video de las tortas. Si vienen de allá de aquel video, amigos, pues por eso traigo la misma ropa, porque estoy grabando ese video en el mismo día. Así que decidí venir a grabar los elotes de la Purísima, porque también por ahí me estuvieron contando que esos elotes son demasiado famosos, que muchos influencers, youtubers y personas así vienen acá a estos elotes. Así que pues yo quiero ir a probar esos elotes, amigos. La verdad va a ser también la primera vez que vengo aquí. Están aquí a mis espaldas, sí está abierto, ya fui a asomarme, amigos. Y pues esos elotes al parecer cuestan como 50 pesos, 60 pesos, no sé el precio, la verdad. Pero pues vamos, amigos, acompáñenme, quédense en este video y pues vamos a ver qué tal está. Bueno, amigos, pues ya llegamos aquí a los famosos elotes de la Purísima. Están a mis espaldas, esta es su fachada, y pues están aquí enfrente de la plaza principal de la Purísima. Así que pues vamos a entrar y vamos a ver qué tal están. Acompáñenme. Amigos, pues ya acabo de salir de aquí, de comprar este elote de la Purísima. Tienen precios de 40, 60 y 80 pesos, algo por ahí vi. Y pues el elote pues sí se ve común como otros, pero pues el lugar de allá adentro no pude grabar tanto por las medidas del COVID y todo eso. Tuve que salir muy rápido, me atendieron demasiado rápido. Pero pues vamos a degustar este elote y a ver, es porque es el elote más chido de aquí de Monterrey. Así que pues vamos a ver qué tal está. Bueno, amigos, me vine acá a la placita porque no puedes estar comiendo el elote por allá en el local. Así que pues vamos a revolverlo un poco. Yo a veces lo revuelvo. Me le echaron aquí mucho elote. Sinceramente me compré el vaso chico, pues para que uno grande, si me acabo de comer ahorita la torta esa de con mucho aguacate y quedé muy lleno, amigos. Y pues si no vieron ese video, pues vayan a verlo, por aquí arribita va a estar apareciendo. Así que pues vamos a probarlo y a ver qué tal está. Una hora después. Mis primeras impresiones de este lote es que los granos sí están muy grandes y sabe muy rico, pero sí me sabe como otros elotes. Pero creo que el queso y los condimentos que le echan es de muy buena calidad. Pero pues mejor lo voy a comer todo y pues ahorita les digo toda la reseña, qué tal está este elote. Así que ahorita nos vemos, que ya termine este elote y les dejo un time fly comiéndome este delicioso elote. Bueno, amigos, pues ya me acabo de terminar este elote. Pues la mera verdad, como les estaba mencionando, nunca he probado estos elotes, nunca los había probado. Y eso que soy de aquí de Monterrey, yo no conocía ni esta placita, ni este lugar, ni las tortas, ni los elotes. Y es un elote único y diferente a los comunes que venden en otras partes, porque este elote, lo que me di cuenta, que los aderezos y el queso es de muy buena calidad, y más aparte los granos de elotes están demasiado grandes. Y no sé, eso me gustó. Y el precio... Y bueno, amigos, pues se me acabó la pila de la GoPro, por eso nuevamente estoy grabando con el iPhone. Y pues bueno, amigos, les estaba mencionando, no sé si se grabó o no, pero les estaba mencionando que este elote, la verdad, sí es un elote especial. Ya sé por qué le dicen los elotes más famosos de aquí de La Purísima, por su calidad, amigos, porque los aderezos, amigos, sí son... Jálate, carnal. ¡Hálate! ¡Qué pedo! 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 ¡Qué pedo!